dos años de la restitución histórica. ¿Se puede decir que San Lorenzo de Almagro volvió a Boedo? Bueno, sí, la herramienta trascendental se consiguió hace dos años en un momento histórico y en una gesta única de la gente. Ahora hay que seguir trabajando en pos de poder lograr el objetivo mayor, que es el regreso total a la Avenida La Plata. Para ello, uno le agradece enormemente a todos aquellos socios refundadores que se han comprometido con el club, que toman un compromiso con la historia, pero toman también un compromiso con las futuras generaciones que merecen estar de nuevo en la Avenida La Plata, donde San Lorenzo se va a robustecer institucionalmente. Así que bueno, ahora hay que seguir trabajando y esperando una celeridad de quienes toman las decisiones en el club, en San Lorenzo, dicho de la mejor intención, esperando que esto avance como tiene que avanzar. Si llevó dos años conseguir una ley que era lo más difícil, creo que tendría que ya estar avanzado por lo menos el inicio de obra de la empresa, ¿no? Y comentabas un poco la situación actual del proyecto, ¿cómo se encuentra actualmente? Bueno, en este momento el presidente estaba definiendo lo que sería, cómo quedarían los dos lotes del predio. Hay un predio grande, como ustedes saben, la empresa se queda con un pedazo en dos plantas. Entonces, lo que quedaba a definir era dónde termina el límite de uno, dónde empieza el otro, porque de esa manera se pueden presentar los planos para llevar adelante primero el comienzo de la obra del supermercado. Entonces eso se dilató un poco y entendemos que tiene que definirse lo antes posible. Por ejemplo, tuvo la convocatoria de Correte Carrefour. ¿Y por qué los hinchas que les faltan comprar metros cuadrados, les faltan compromiso y no se comprometen a decir, bueno, a ver, falta mi metro cuadrado, yo quiero aportar esto, pero no puedo porque mi situación económica no da, o porque no confían, o por qué crees que el hincha sabe eso todavía, aquel que no tiene su metro cuadrado, ¿por qué no lo tiene? Yo lo miro al revés eso, a la mayoría de la gente. Estamos viviendo una sociedad en los últimos 30, 40 años muy individualista. Y lo que tenemos que pensar es que en una sociedad que excede a la Argentina mundialmente, miserable, mezquina, haya 20.000 personas que tienen un compromiso, que ponen la mano en el bolsillo por el sentimiento de su club, me parece maravilloso. Ahora, lógicamente, nos gustaría que se amplíe la cantidad de gente. Pero no lo miro como un fracaso de la gente, al contrario. Yo creo que es muy valorable que 20.000 personas pongan, todavía sin ver nada, casi 3.000 pesos en un metro, y algunos han comprado más metros. Así que sí pedirle a la gente que se redoble la posibilidad de que más gente se incorpore al compromiso, porque ese compromiso es con los futuros, con los hijos, con los nietos y con las generaciones que vienen, ¿cierto? Y para ir cerrando la nota, el año que viene te quiero acá festejando, pero con la cancha atrás, ¿puede ser o falta? No, eso sería lo ideal, pero hoy te firmo Carrefour terminado y empezando la primera tribuna, sería lo ideal. Porque no te olvides que en el 2016 viene el Papa Francisco a la Argentina, le pusimos el nombre del estadio. Estaría bueno que bendiga la primera tribuna, ¿no es cierto? Sería lo ideal. Lo que pasa que, bueno, uno no ve la celeridad que corresponde y entonces le cuesta un poco creer, pero sí que la subcomisión del hincha va a trabajar para eso y que va a acompañar al gobierno del club en lo que tenga que ver con el avance de la Vuelta a Avenida La Plata, eso no queda ninguna duda. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, gracias a vos. Feliz quincene. Feliz quincene para todos. Gracias.